Santana, victoria 1-0. ¿Qué nos comentas del partido? Gracias. Victoria, 3 puntos y gracias. Hemos intentado jugar, porque necesitábamos ganar, no hemos sido nuestro mejor partido, pero no tengo nada que objetar al equipo. Ha jugado con intensidad, ha peleado todos los balones y es un equipo que no está muerto. Tenemos 1000 problemas, 1000 injusticias, pero el equipo no está muerto. Esta semana se ha conocido, bueno, la sanción de los Vélez. ¿Qué puedes comentar, ya que sabes que se va a jugar ese partido a puerta cerrada y que el club va a correr con todos los gastos? Sí, bueno, eso lo preveíamos, que se va a jugar. Lo que no preveíamos es que los Vélez tengan que hacer esa inversión de 2.000 euros, cosa que no lo tiene. Ahí está el problema, por eso es la alegría de hoy, porque todos son situaciones complicadas, pero hoy el equipo se ha unido y, como yo le digo a los jugadores, lo único que podemos hacer nosotros es hablar en el campo. Ya se encargará los directivos en buscar ese dinero, que no lo tenemos, como bien dice, no está previsto y no sé cómo quedará esa resolución. Vamos a apelar a todos los comités de apelación, disciplina deportiva, y vamos a ver si se reconduce esta situación y tenemos suerte y por lo menos que no sea todo el gasto de los Vélez, porque creo que es una injusticia, sinceramente. Sí.